y la cual el Estado, pues, es la institución que es la que tiene que tomar cartas en el asunto para solventar la incidencia que hemos comentado, ¿no? Los temas han sido variados, hemos tratado cuestiones que afectan a carreteras, cuestiones que afectan a la costa, cuestiones de seguridad, etcétera, que ha sido una reunión bastante productiva. Y bueno, sin por no reiterarnos, le cedo la palabra al señor subdelegado, agradecerle nuevamente el interés que está tomando en esta ciudad, que ha tomado posesión, pues creo que ya es la tercera o cuarta vez que nos vemos y, en fin, estamos solucionando muchas cosas con mucho trabajo, callado, pero que poco a poco va a empezar a dar fruto. Y bueno, pues cargo el micrófono y no hay quien me pare, ¿no? Así que dejo ya de hablar y le doy la palabra al señor subdelegado, reiterando el agradecimiento por su visita. Pues muchas gracias, Juan. Como comprenderán, para mí es un placer siempre venir a la línea de construcción. Y si es para abordar soluciones para los ciudadanos en eso, pues mejor. Por lo tanto, me ha acompañado en el día de hoy Nacho Macías, como coordinador del Campo Gibraltar, porque como saben, la Administración General del Estado dispone de servicios en el Campo Gibraltar que siempre podemos poner al servicio de la línea de Concepción, con independencia de su condición también de teniente alcalde, pero hoy sí quería que me acompañase en la condición de coordinador, porque sin duda alguna el conocimiento que la Administración General del Estado tiene desde la unidad de coordinación permite también hacer peticiones y buscar soluciones con los distintos jefes provinciales que tienen competencias en el campo gibraltar. Por tanto, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, al alcalde, a Juan, pues siempre la disposición que ha tenido a hablar con este subdelegado e intentar, yo creo que primero exponer cuáles son los problemas, luego desde una búsqueda sosegada y con voluntad política arreglar esos problemas, buscar cuáles son esas soluciones y, por lo tanto, creo que, como bien decía él, ha sido una reunión fructífera, hemos abordado muchos temas. Le vamos a resumir algunos de los tal vez los más significativos, pero sin duda alguna creemos que ese trabajo tiene que ser constante. La situación de la línea es una situación excepcional, una situación que hay que abordarla también con medidas excepcionales y sin duda alguna el interés y la voluntad política que tiene este gobierno es de ayudar a todos los ayuntamientos que se encuentren en situaciones excepcionales. Y tengo que decirlo porque en nuestra provincia tenemos varios ayuntamientos, como saben ustedes, que han tenido pues dificultades financieras, dificultades económicas. Y eso ha hecho que por parte del gobierno se instrumenten diferentes medidas que permitan pues, financiar, refinanciar, buscar plazos, acuerdos, planes de ajuste, pago a proveedores, diferentes medidas, como digo, que no buscan sino conseguir el normal funcionamiento de los ayuntamientos. Yo tengo que decir que dentro de la planificación perdón, que el alcalde ha expuesto financiera del ayuntamiento, creo que hay que destacar, y yo lo hago así, la palabra ordenación, es decir, creo que desde el Ayuntamiento de la Línea ahora se están ordenando las cuentas, se están viendo con claridad cuáles son esas cuentas.